Hola, ¿cómo te va? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Como toda la semana, siempre buscamos acercarte nuevas propuestas. Y en el programa del día de hoy, relacionado con la cultura, relacionado con la música, una propuesta musical, cuando digo una propuesta musical, Trío Tulma. Lo vamos a escuchar en instantes, no se lo pierdan. Incidencia de la mano de obra en la industria láctea. Verdades y fantasías. ¿Cuántas veces hemos escuchado a quienes por desconocimiento o mala intención expresaron esa empresa quebró por los sueldos de Atilra? Por carácter transitivo, debería decirse también a esa láctea le va muy bien gracias a Atilra. Esto sería debido a que una y otra empresa tienen los mismos sueldos y el mismo convenio. Entonces, ni una cosa ni la otra son ciertas. A las empresas lácteas no les va ni bien ni mal por Atilra, sino por el mérito o la falta de mérito de su propia gestión y también por el nivel tecnológico con que cuenta. En Argentina hay empresas que procesan más de 5.000 litros de leche por trabajador por día, pero también hay otras que procesan solo alrededor de 700 litros de leche por trabajador por día. Las primeras son muy rentables y las segundas no. Pero ambas tienen los mismos salarios y el mismo convenio, el de Atilra. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Principalmente, la diferencia tecnológica. Hay un concepto utilitario que se pretende imponer, haciéndonos creer que la competitividad se logra bajando salarios. Falso. Los países con industrias más competitivas del mundo tienen a los trabajadores mejores pagos del planeta. ¿Lo logran bajando salarios? ¿Flexibilizando las condiciones laborales? No. La competitividad la consiguen a partir de la incorporación de tecnología. Pero volvamos a la incidencia de la mano de obra en el precio final de los productos lácteos. A pesar de haberse producido una ostensible baja de aportes patronales que Atilra destinaba a salud y educación, y a pesar de la falta de actualización del poder adquisitivo de los salarios, en los últimos meses el precio de los lácteos no ha dejado de aumentar. Veamos, en la industria láctea, el precio lo componen cuatro ítems principales: la materia prima, la industria, el comercio y los impuestos. Analicemos el caso de un litro de leche que en góndola cuesta 66,92. El costo para producir ese litro de leche, si descontamos los impuestos, el comercio y la utilidad del industrial, sería de 29,37. Bien, de ese costo, solo 2,35 corresponde a mano de obra. Solo apenas el 3,51% que Doña Rosa paga por ese producto lácteo. No ocurre algo tan distinto con un producto de mayor elaboración como el queso. Un queso que en la góndola cuesta 275,80 el kilo, tiene un costo de producción de 141,35, pero de mano de obra solo 11,28, o sea, apenas el 4,08%. En todos los casos, el costo de la mano de obra es muy bajo y tiene una ínfima incidencia en el precio final del producto terminado. Apenas el 4,14% en promedio del precio final de los productos lácteos se utilizan para pagarles a todos los obreros, empleados, viajantes y técnicos con relación de dependencia laboral, afectados a la industrialización, envasado, comercialización y el transporte de la leche y sus derivados, personal comprendido en el convenio de Atilra. Y con ese 4,14%, se paga no solo el salario de bolsillo del trabajador, sino también los aportes y contribuciones legales y convencionales con destino a la seguridad social, prima de riesgos del trabajo, entre otros. Queda claro entonces que ni aportes ni sueldos son responsables de los aumentos de los lácteos. Así y todo, contra viento y marea, Atilra ha logrado inaugurar el COS, Centro Oncológico Sunchales, el primer centro médico del país y de esta parte de América, en contar con el Tomotherapy HDA, la última tecnología en radioterapia en el mundo para el tratamiento del cáncer. En Atilra también nos ocupamos de salvar vidas. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.
Bueno, venimos de la tanda, dije Trío Tulma y acá estamos con los jóvenes músicos. Primero, Alejo Álvarez Quiroga, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, hace varios programas vino tu padre, te he visto tocar con tu padre. Bueno, vas a tener que defender el honor y la trayectoria de músicos, de artistas como es la de tu padre, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco quiénes comparten con vos Tulma. Bueno, nosotros somos un trío, Juancho es una... Juan de Nacimiento, bueno, somos parte de la banda de mi viejo, como vos decías, también, pero bueno, hace un tiempo ya que venimos con este proyecto paralelo, y bueno, ya tenemos nuestro primer disco, se llama Sueño Real, salió ya hace unos cuantos años, y ahora estamos en pleno proceso del segundo, bueno, venimos en este camino de la música, por suerte vamos tocando bastante... Bueno, en Buenos Aires, que es donde somos nosotros, de Capital Federal, mayormente, pero bueno, ya hemos tocado en algunos festivales, peñas, vamos de a poquito haciendo ese camino. Contanos un poco cómo podés sintetizar o tipificar el grupo. Bueno, nosotros siempre contamos, siempre decimos que tenemos una fuerte raíz folclórica, bueno, sobre todo nosotros los tres, pero bueno, acá el amigo Juancho Zuna, por ejemplo, es un hijo de un gran músico, Octavio Zuna, tipo que bueno, recorrió el mundo, una persona que ha dejado un rastro increíble en la música, tocando con Tarragor Ross, Raúl Arboza. Pero bueno, Juanchi es nacido acá en Capital Federal, y en mi caso es algo bastante parecido. Tengo una fuerte raíz de música santiagueña, pero bueno, es innegable mi formación acá en la ciudad. Entonces, lo nuestro es un poco todo eso, es un poco una fusión de música folclórica de raíz nativa, pero también con todos esos destellos que la ciudad nos da, ¿no? Cuando hablas de destellos de la ciudad, por ejemplo, yo veo la viola eléctrica ahí, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Qué importante, ¿no? Que haya mutado en el sentido, yo creo que para bien, ¿no? Incorporar a la música, al folclore, a la música tradicional, instrumentos, bueno, que fueron de alguna manera incorporando los distintos géneros musicales, ¿no? Sí, sí, yo creo que lo importante es poder hacerlo con... siempre digo que no sea de una manera forzada, ¿no? Que sea una... que fluya la música. Y en nuestro caso se dio así. Digamos, creo que en este caso la guitarra eléctrica nos puede dar otros colores, otras posibilidades. Entonces, bueno, vamos de a poquito incursionando por ahí algunos otros instrumentos. En este caso yo estoy con el bombo. Yo veo el bombo legüero, sí. Pero vemos el bombo. Y en los shows suele aparecer la batería, ¿no es cierto? Sí. Complementamos Soy baterista, pero bueno, también bombo, cajón. En realidad tratamos de no tener prejuicios, porque para nosotros los instrumentos no son modernos o viejos. O sea, no son barreras. Claro, son instrumentos musicales. Creo que si están bien tocados, bienvenido sea, para la música que sea y para el género que sea. Alejo, contanos un poco, bueno, dijiste segunda placa, ya están por presentar la segunda placa. Bueno, ¿cómo es el proceso por el cual dicen, bueno, estos son los temas que consideramos que van a pegar o que van a marcar una diferencia? Bueno, diste en la clave, porque ahora estamos justamente en ese proceso. Acabamos de grabar hace poquito la preproducción del disco. Y bueno, la preproducción es cuando uno por ahí hace una maqueta del disco futuro y por ahí graba canciones de más. En este caso grabamos unas 5 o 6 canciones de más. Y ahora estamos justamente en ese proceso de elegir. Y es difícil. ¿De elegir cuál sacás? ¿Cuál saca? Claro, exactamente. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo por ahora es gente de confianza de nuestro grupo humano, bueno, por ahí decir, bueno, a ver qué te parece y ver ahí cuál va a quedar y cuál no. La verdad que es un proceso, es lindo también, nosotros nos recluimos ahí los tres en la sala de ensayo y ahí debatimos, presentamos canciones y charlamos y son 7, 8. Qué difícil sacar una canción, ¿no? Y es difícil, sí, es difícil. ¿Vos sabés la anécdota de León Gieco con la canción Solo le pido a Dios, no? Sí, la escuché. ¿La conocés? ¿La conocés? Sí. Pasó Charly García una noche y le dijo, esta es la que va. Y se cantó en todo el mundo, ¿no? Qué difícil. Sí. Mirá si elegía sacar esa canción. Bueno, el mismo dilema tienen que tener ustedes. Claro. ¿No? Bueno, Rubén Blades también, con Pedro Navaja, contaba él con que... Con Pedro Navaja. Él fue a presentarlo a la discográfica en ese momento y le dijeron que el tema era larguísimo, que era aburrido. ¿Sí? Y después mira lo que fue. ¿Con bueno, cuál? Con Pena y Alegría también. Bueno, ahí me acota Juancho con Pena y Alegría, mi viejo también. Fue un tema que él no, por ahí no pensó que iba a ser tanto. Incluso en el primer disco no pensaba grabarlo él. Estaba ahí, digamos. Y el tecladista que tocaba en esa época con nosotros le dijo, Mario, grabalo. Le dijo,
Bueno, vamos a grabarlo por grabarlo. Y pegó. Y pegó. Por eso. Y pegó. Es complicado. Bueno, ¿con qué canción vamos ahora? Mujer Cobriza. Mujer Cobriza. Sí, contanos un poco por qué ese nombre. Y bueno, es un humilde homenaje que quise hacer a las mujeres latinoamericanas en letra. Juanchi hizo la melodía. Sí. Y nos parecía es un lindo homenaje a la mujer latinoamericana. Mujer Cobriza, acá, en Nuestra Voz. Colorañil, mujer que das tus manos por amor, das tu corazón, agua de manantial, rostro aborigen de la espera, dame tu pan, dame tu vientre. Thank you.
de paz. Bueno, contanos un poco. Segunda placa, están en la selección de cuáles, qué temas van a sacar. Sí, bueno, vamos a decir cuáles son los ejes de esta placa. Los temas que consideran que pueden ser un eje de la misma. Mirá, creo que lo nuestro fundamentalmente se basa en folclore de fusión, como te decía, uh-huh. y hay muchas canciones que tienen que ver con una cuestión urbana y nuestra mirada de la música nativa, ¿no? Uh-huh. Que no tiene únicamente que ver con la cuestión de instrumental, sino también con la parte letrística. Uh-huh. Yo soy el encargado de las letras, en su mayoría de las canciones, los chicos con las melodías. Uh-huh. Y bueno, creo que tiene que ver eso, nuestra visión un poco desde la ciudad hacia los caminos que a veces recorremos, ¿no? en giras. Bueno, en este caso nosotros, con mi viejo. ¿Cómo se logra la sinergia de letras y melodía? No hay una fórmula. Generalmente, en mi caso, por ejemplo, mayormente escribo sobre las melodías. Uh-huh. Acá el amigo. Bueno, con la melodía vas trabajando la letra. Con la melodía voy trabajando la letra, sí. En algunos casos, rara vez, por ahí escribo y se la paso a alguno de ellos dos y le pone una melodía, pero generalmente yo trabajo sobre las melodías. Y bueno, los temas son infinitos, ¿no? Bien, cuando decís las letras, ¿qué es lo que te fluye a vos para una letra determinada? Por ejemplo, un estado de ánimo. Sí, totalmente. Un estado de ánimo, una vivencia. Uh-huh. Citame una vivencia cualquiera, a ver. Una que te venga. No, a veces son disparadores. Uh-huh. Yo, hace un par de años tuve la bendición de ser papá. Pero justo te iba a preguntar, como no sabía si tenías hijos, sí, te iba a preguntar, ser padre, obviamente, es una vivencia muy fuerte. Muy fuerte. ¿Sí? Y bueno, ya le llevo, no sé, compuse como 3 o 4 canciones a mis hijas. Uh-huh. Y tiene que ver con todo. Yo creo que en principio sí, por ahí tiene únicamente que ver con cosas que te pasan. Después uno va agrandando un poco el espectro. Uno se pone un poco más sensible. Lo que le pasa a los demás. Lo que le pasa a los demás. Y cuando decimos lo que le pasa a los demás, ¿sí? Sí. No quiero en este programa que es musical, que es relajado y demás. Pero sin embargo, hay un contexto que vemos que está. Vemos escenarios rodeados del hambre, de la pobreza, en algunos casos la desnutrición y demás. Y vos que recibís las enseñanzas de tu padre, tu viejo, que viene del interior y que, bueno, desde el interior han sufrido la migración hacia la gran ciudad por cuestiones, llamarlo si querés, económicas, más allá de las cuestiones por las cuales uno migra, que son cuestiones culturales, ¿no? Entiendo. El tema de estos factores, ¿te sensibilizan a las letras? Sí, me sensibilizan mucho. En este disco incluso hay alguna canción que habla un poco de eso, de nuestro mirar sobre la realidad y sobre esta realidad que estamos atravesando. Digamos, al mismo tiempo también tengo mucho respeto por eso. Tengo mucho respeto y creo que la canción social, el mensaje social no es fácil. Sí. Tengo mucho respeto, por eso tengo mucho respeto por la gente que pasa necesidades. Claro. Entonces, para no capitalizar. No, mi pensamiento, creo que hay gente que. Hay artistas que tienen una espalda muy grande como para a veces llevar ese mensaje social, ¿no? Uh-huh. La música también tiene que tener una estética, tiene que tener un sentido de arte. Uh-huh. Entonces, a veces vemos ciertos. A mi parecer, algunos jóvenes que se apresuran y hablan de un canto social. Y todavía le falta experiencia vivida, sí, ¿no? O experiencia o tal vez llevar ese mensaje. Algunas, viste, cuando se dicen la voz del pueblo, sí. Para mí es un. Sí, es una mochila es muy una pesada. Es una mochila muy grande esa. Entonces, yo tengo mucho respeto. No significa que no viva esta realidad, que no comparta, que no tenga pensamientos políticos, más allá de partidos o no. Pero es una mochila muy grande hablar y decirse la voz del pueblo o lleva un mensaje. Entonces, nosotros lo tomamos con cautela. Hablaste de emociones, sentimientos, estado de ánimo. Bueno, vamos a una canción que te traiga esa visión.
Lesta. Solidaridad. Tecnología. Compromiso. Cultura. Educación. Eficiencia. Formación. Inclusión. Completas para el camino. Completas para el camino. Vamos. Los caminos, va creciendo la ilusión, como una nube en el cielo, viajará mi corazón. Brasitas de la mañana, que bendicen como el pan, alumbrándome la vida, van dorando mi soñar. Este andar que se repite no es andar y nada más. Los amigos son las huellas que en mi pecho quedarán. Y así voy por esta vida, ya no pido mucho más. Sencillo nomás mi canto, como la miel del panal. Me siento solo y en mi adentro sé buscar polen fresco de tu boca, flor que calma mi pena. Colores que trae la luna, el sol se los llevará, así como los recuerdos día a día volverá. La copla tiñe en el aire el vino de la amistad. Un fuego quema la tarde, la noche llegando va. Y así voy por esta vida, ya no pido mucho más. Sencillo nomás mi canto, como la miel del panal. Realmente lo felicito, excelente. Suena muy, muchas pero gracias. Muy bien. Le deseamos éxito en su nueva placa. Bueno, señores, nos estamos despidiendo. Terminó el programa de hoy de Nuestra Voz. Nos vemos la semana que viene. No te lo pierdas. Todos los jueves, 19:30 horas. Y los sábados, 23:30 horas. Acá, en Argentinísima Satelital. Chau.